Muy buenas tardes a todos mis amiguitos de las bibliotecas públicas de Chapalhuacán. El grupo de trabajo de las bibliotecas que es bastante llegar a ustedes con el hermoso cuento, La cucarachita maldita. Es de Maricueso Rodríguez. Este es un cuento muy hermoso donde lo vamos a escuchar. Estamos acá en la biblioteca de los cristianos y vamos a empezar a leer. Esta que era una cucarachita maldita que viajaba en un barco con sus papás por el mar Pacífico. De pronto se vino una tempestad y el barco naufragó cerca de los títulos. La cucarachita mandinga nadó y nadó, lo hacía boca arriba y boca abajo, hasta que llegó al muelle turístico. Temblando de frío se camufló en un maletín que tenía uno de los bolsillos abiertos. Cuando llegó a la casa de la dueña, salió rapidito del maletín, se escondió en la cocina y se metió en la alacena. Allí encontró comida y calor. Y dormidita se quedó porque estaba muy cansada. A la mañana siguiente salió con cautela y empezó a escuchar a un atentamente toda la conversación de los niños. Queríamos ir al parque para jugar rota y azar, a jugar a la lleva y aprender a chihuahuear. Mi mamá me dijo, si aprendes la lección, te llevaré al parque a jugar con el balón, a ver a las gaviotas, al mar y a la vegetación. Ahí pueden ver muchos vocales. Los niños muy juiciosos no hacían más que estudiar las letras de la maestra. Le dio para repasar. A Carlos le dio las vocales. A Sofía también se las dio. A mí me dio la M y a Anita también se la dio. A Juan Camilo le dio la P y a Patricia también se la dio. Que si mezclamos dos vocales, la M y la A, aprendemos a escribir mamá. Y si es con la P, escribimos papá. Y no debemos olvidar que la maestra nos dijo de la al final pondremos una antenita para que pueda sonar mamá y papá. Ahora sí vamos a leer, ahora sí vamos a rondear. A mí me dio la M. A mí me la dio A. Con una antenita en la última A. Ya podemos leer todos papá o mamá. Mamá o papá. La cucarachita escuchaba poniendo mucha atención y repasaba mentalmente toda la lección. Los niños muy contentos empezaron a cantar y escucharon una voz rara que los hacía equivocar. Ya sé escribir papá, ya sé escribir mamá. Y un sonido ronco se oía en el fondo. ¡Ah! Y los hacía equivocar. Ya sé escribir papá, ya sé escribir mamá, y de nuevo se escuchaba ¡ah! Y siguieron cantando y empezaron a buscar. Cada vez que empezaron lo hacían equivocar. Al oír esa voz extraña se pusieron a buscar. A ver dónde salía esa voz, un fantasma, un fantasma. A ver bien. Arrimera, vamos a buscar. Aquí abajo en la silla, aquí mismo está. Donde no veo nada, ¿dónde está? Sí, esa está la cucarachita que me dice papá y mamá. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Un solo grito se oyó. ¡Cucarachita! Que habla, no habla, visto. Yo el que la hice papá y que le dije mamá. ¡Santo Dios! Ven. Busquen
barremos para que no vuelva a molestar. Y es que una cucarachita que viene a estudiar y ella le dice muy asustada, no me vayan a matar, miren que estoy aprendiendo a leer. Carlos decía, no le hagan nada, no le vayan a pegar, que solo está aprendiendo a leer y a decir papá y mamá. Con los gritos, la cucarachita, muy asustada por la ventana, se voló y de nuevo abrió sus alas y en la calle se tiró. Nuestro abrió sus alas y la calle volvió hacia atrás. Corrieron a la ventana, los vino a ver esto, le gritaba, vengan, vengan, cucarachita, vengan que nosotros te extrañamos. A leer, papá y mamá. La cucarachita aún, Carlos de trasteo se sentó y no quiso escuchar porque creía que era una trampa para poderla matar y se puso muy triste porque quería aprender no solo a leer papá, no solo a leer mamá, porque quería ser la primera cucarachita que había aprendido a hablar, a cantar y a danzar. Papá, mamá, sin ir a la escuela por una X o por un 3. Y hasta el sol de hoy, yo sepa, ninguna cucarachita ha aprendido a hablar, y mucho menos a leer, y mucho menos a cantar. Se acabó mi cuento, que sea mentira, que sea verdad. Que se lo lleve el viento a recoger mi mar. Colorín colorado, y este cuento se acabó.